Bueno, arratsaldeon guztioi, ordua izan da asteragoaz, eta lehenik eta behin eskerrik asko guztioi hemen izateagatik, eskerrik asko Ana por compartir esta tarde con nosotros y nosotras. Sabiro Ana Fundazioa eta Helduak Elkartea 2013tik aurrera aritu izan gara elkarlanean. Helduen kolektibo gisa gehien kezkatzen gaituzten gaiak jorratzen, hala nola osasun, zainketak ere landu ditugu, elikadura, segurtasuna eta abar. En el encuentro de hoy, con la colaboración, como decía, de Ana Tejedor y de Saintzea, hablaremos de la interdependencia entre las personas cuidadoras y las necesitadas de atenciones, porque tan importante como cuidar es saber cuidarse. Y esa es la labor en la que se centra Saintzea, en mejorar la calidad de vida de personas cuidadoras y la de las dependientes, cuidadas. Todo ello a través de acciones formativas, información, apoyo psicosocial y grupos de autoayuda dirigidos a las personas cuidadoras. Ana Tejedorrek hitz egingo dugu elkarrekiko harreman honetaz. Azken minutuetan berriz zalantzak argitu ahal izango ditugu, elkarren artean esperientziak partekatuz eta gai honetaz apurtxo bat gehiago ikasiz. Ana es licenciada en psicología por la Universidad de Deusto y máster en psicología clínica en la misma universidad, junto con el Hospital Psiquiátrico Aitameni de Arrasate Mondragón. Ha impartido numerosos cursos de formación para el cuidado de personas mayores y acumula experiencia clínica trabajando en centros psiquiátricos con colectivos en riesgo de exclusión, en el ámbito residencial de la tercera edad y también actualmente con las personas cuidadoras de sus familiares con dependencia. También ha participado activamente en programas de apoyo social. 2007tik aurrera zaintzean ari da eta bertatik arreta psikologia ematen du mendekotasuna duten pertsonen senide eta santzelei orientazioa eta aholkularitza emonez. Baina nari hitza emon baino lehenago, hemen dauko gurekin Maribi, Helduak Elkartearen ordezkaria. Maribi, nahi duzunean, zeurea da. Compañeros de Junta del Dúa Elkartea, la idea de preparar una conferencia sobre cuidar al cuidador, por considerar muy interesante y necesario conocer primero la existencia de este centro municipal de Bilbao, denominado Saintzea, y segundo, conocer todas las posibilidades de ayuda que hay al servicio de quien lo solicite. Bien, por eso estamos hoy aquí con nuestra invitada, la psicóloga Ana Tejedor, que con su amabilidad y buen hacer nos explicará su trabajo y el de sus compañeras. Aurrera, mi querida Ana. Bueno, pues es que ricasco de noi etortxagatik. Bueno, pues como dice Maribi, soy Ana, vengo de Saintzea y vengo con Anne también, mi compañera que está aquí sentada, aquí delante. Y bueno, pues Saintzea es del Centro Municipal de Apoyo a las Familias Cuidadoras de Bilbao. Un servicio municipal que intenta pues acoger y dar respuesta a las necesidades que tienen las personas cuidadoras. Y bueno, pues es verdad que Maribi es una de nuestras usuarias desde hace pues un montón de tiempo y bueno, pues nos proponía poder participar haciendo una conferencia y bueno, pues una conferencia está muy bien, pero para no soltaros mucho rollo, yo sí que os voy a invitar a participar en la medida en la que queráis, ¿eh? Porque seguramente quien más, quien menos, en algún momento pues ha cuidado o está cuidando o a lo mejor incluso nos han cuidado, ¿no? Entonces, como casi seguro que casi todos acumulamos cierta experiencia, bueno, pues si os parece podemos compartir un poco, ¿no? Mi idea, bueno, pues para pasar este ratito juntos es, bueno, aquí tenéis, bueno, pues la public, ¿no?, que habéis hecho desde el DUAC de la conferencia. El título que le poníamos es Caminando por la senda del cuidado y esa es la analogía que vamos a hacer, porque cuidar de una persona con dependencia pues es hacer un camino que a veces, bueno, pues sabemos más o menos dónde empieza, pero no sabemos muy bien por qué derroteros va a discurrir. A veces el camino puede ser llano y otras veces el camino pues zigzaguea, da vueltas, se cruza con otro camino diferente y a veces hay piedras y otras veces hay, bueno, pues obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo es ese camino, ¿os parece?
Bueno, pues esto es caminar por la senda del cuidado, es lo que vamos a hacer. Y vais a ver que os traemos unas diapositivas, pues un poco para ilustrar lo que vamos a ir comentando, pero no tienen mucho rollo. El rollo lo suelto yo y luego lo elaboramos un poco entre todos también, ¿vale? Para que, bueno, pues lo podamos hacer, podamos ir transitando esta senda lo más a gusto posible, porque hablar del cuidado, si lo pensamos, puede sonar duro, puede sonar complicado a veces, pero también podemos intentar, bueno, pues que sea un paseo, aunque sea poniéndolo en palabras, porque luego en la práctica también, bueno, pues a veces tiene dificultades. Vamos a ir viendo. Bueno, y vamos a hablar de caminos diferentes, porque el camino del cuidado, en el camino del cuidado nos podemos encontrar diferentes agentes. Por esta senda caminamos las personas cuidadoras, pero van a caminar también las personas a las que cuidamos y aquellos que vayan interviniendo en el cuidado por el camino. Pues las familias, ¿no? El resto de familiares o los profesionales, ¿no? Que nos pueden ir aconsejando. Bueno, la senda se puede llenar, ¿no? de personas. Desde luego nos vamos a juntar todos en un camino, pero la vivencia va a ser la de caminos diferentes. No camina igual la persona cuidadora que la persona que recibe los cuidados. La persona cuidadora hace su camino vital, ¿no? Y todos, ¿no? Vamos recorriendo las etapas de nuestra vida y a lo mejor resulta que cuando imaginábamos cómo iba a ser el camino que íbamos a recorrer, no entró en nuestra cabeza esta cosa del cuidar, ¿no? Que esto iba a aparecer en nuestro camino vital. Yo siempre digo que si nos hubiesen preguntado de pequeños qué queríamos ser de mayores, pues a lo mejor ya sabéis lo que suelen responder los niños, ¿no? Pues yo policía, pues yo médico, pues yo bombero, pues yo bailarina, pues yo profesor. Bueno, este tipo de cosas. ¿Habéis oído alguna vez a un pequeño o una pequeña que diga, pues yo quiero ser cuidador, cuidadora de una persona dependiente? ¿A que no? ¿A que nunca se nos pasó por la cabeza? Y sin embargo, quien más, quien menos, casi todos en algún momento de la vida nos convertimos en personas cuidadoras, ¿eh? A veces son cuidados que duran poquito tiempo, pues alguien nos necesita durante un tiempo, oye, mejora y se acabó el cuidado, pero otras veces los cuidados, pues bueno, pues empiezan y además, pues a lo mejor van siendo cada vez más exigentes y ahí nos vamos metiendo poco a poco, o a veces de golpe y hasta las orejas, ¿eh? Nos metemos a tope. Bueno, y no lo habíamos imaginado. Y ese es el recorrido de la persona cuidadora. Ya hablaremos, ¿eh?, de lo que va surgiendo en el camino. Después tenemos también, pues, a la persona que recibe los cuidados, que le pasa un poco parecido, pero con matices también, ¿no? Porque la persona que ahora es dependiente también llevaba su recorrido vital. Y de repente ha aparecido una piedra en su camino. Una piedra que a veces, bueno, pues puede ser pequeña y se salva rápido, pero otras veces puede ser una piedra muy grande que determina que ya no pueda caminar solo, que no pueda caminar sola y que necesite de otra persona. Ahí hablamos del cuidado de una persona dependiente. Y luego, bueno, pues los caminos también van a ser diferentes en función de muchas cosas, ¿no? Cuando recorremos esta senda y se cruzan las personas cuidadoras y las personas que reciben los cuidados, sin duda el parentesco o la relación previa que tenemos con la persona a la que cuidamos, pues va a determinar que el camino se haga de una manera o de otra. Y además esos parentescos, esas relaciones previas, marcan sobre todo la distancia emocional, la distancia física con la persona a la que cuidamos o con la persona que recorremos este camino, ¿no? Y entonces, fijaos, es verdad que por parentesco pues no es lo mismo cuidar de un padre, de una madre, que cuidar de nuestro compañero, nuestra compañera de viaje, nuestra pareja, o cuidar de un hijo con dependencia, o cuidar de un suegro, una suegra. Y aquí no vale el chiste fácil, ¿eh? Porque los suegros y suegras pueden ser mejores que padres y madres, ¿eh? Cuidado,
En Saintzea ya os iré contando, ¿no? Historietas de Saintzea, historietas, digo historietas por ponerlo así como amable, pero son historias vitales que son importantísimas, que son únicas y que son las que nos van, bueno, pues llenando de experiencia también las personas que trabajamos con la gente que cuida, ¿no? Bueno, al margen de parentescos y la relación previa de las personas cuidadora y receptora de cuidados, el diagnóstico, ya lo vamos a ver, marca también por dónde va a ir la senda. El diagnóstico de la persona a la que cuidamos va a ser fundamental para, bueno, pues más o menos ver por qué derroteros vamos a tener que ir, y va a ser la que va a marcar que el camino sea más llano, más facilito, o que a lo mejor, bueno, pues tenga curvas, subidas, bajadas y, bueno, y que se complique un poquito más. Y bueno, pues también hay otras fuentes de diferencia, ¿no? La edad, pues es que no nos pilla igual cuando cuidamos igual con 30 años que cuando nos volvemos cuidadores con 60, con 70, con 80. Nosotros tenemos personas cuidadoras pues que están fenomenal, pero que tienen una edad como para pensar, no te digo en que les cuiden, pero sin cuidarse, ¿no? Y estar tranquilos, tranquilas. Y es que vemos a personas con edades interesantes que cuidan de madres o padres, generalmente madres, porque las mujeres tenemos más esperanza de vida, centenarias. Entonces, bueno, pasan cosas, ¿no? Por ahí. No es lo mismo, la edad también determina, es determinante no solo con la persona cuidadora, sino con la persona que recibe los cuidados. No es lo mismo cuidar de una persona pues de edad muy avanzada que cuidar de un hijo pequeño con una dependencia severa, por ejemplo, ¿no? Que es como una carrera de fondo y no va a ser menos importante el cuidado de una persona de edad muy avanzada, lógicamente, ¿verdad? Pero como escuchamos esta cosa de es que por ley de vida, ¿no? Y la ley de vida lo que dice es que, bueno, pues que todos podemos necesitar cuidados en algún momento, porque nadie dice que vayamos por orden, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas van pasando y van determinando los caminos. Y otras fuentes de diferencia que se nos ocurran, ¿eh? Porque al final todas las personas, tanto las personas que cuidamos como las personas que reciben los cuidados, somos personas únicas. Entonces, bueno, pues imaginaos lo diferentes que pueden ser los caminos, las diferencias que puede haber cuando nos vamos encontrando todos por ese camino del cuidado. Bueno, pues vamos a seguir dándole vueltas a todo esto y nos vamos a encontrar, pues eso, esos caminos diferentes. ¿Veis esta diapo? Esta diapo es uno de los letreros que marcan diferentes caminos en el Pagasarri. Si alguno ha subido por el Paga, pues a lo mejor se ha encontrado con este letrero. Bueno, pues nos va a servir para ilustrar cómo en esos caminos diferentes y en esas vivencias distintas de cada uno de los caminantes, pues vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas, ¿no? A muchas situaciones diferentes. Pues, por ejemplo, vamos a tener que ir tomando decisiones, algunas más sencillas, otras más complicadas, algunas igual fáciles de tomar solos y otras pues a lo mejor necesitaremos un poquito de orientación. Bueno, esas tomas de decisiones irán determinando también cómo discurrimos, ¿no? Por ese camino del cuidado. Y esto es lo de siempre, pues cuando decidimos, decidir cualquier cosa siempre tiene ganancias y tiene pérdidas, porque ganamos aquello que, ¿no?, por lo que nos decantamos, y bueno, pues como lo vamos a hacer con la mejor intención para facilitar el cuidado, pues tiramos por ahí. Bueno, las tomas de decisiones van a ser muchas, van a ser variadas, y bueno, pues desde Saintzea y estamos también para, ¿no?, para poder dar un impulsito. Iremos afrontando diferentes situaciones, porque claro, dices, vale, bueno, pues ahora toca este momento de cuidar. Es una situación que a lo mejor, pues, bueno, a lo mejor no, casi seguro, ni hemos buscado, ni hemos pedido, ni nadie deseaba, porque ¿quién desea, lo primero, que alguien, que un familiar tenga una dependencia? Pues nadie lo desea. Viene, pues porque la naturaleza es así, la naturaleza a veces hace que
que se presenten estas situaciones de dependencia, ¿no? Y entonces vamos a tener que ir afrontando esas situaciones que van viniendo. Y fijaos cómo es esto, ¿no? Que empiezas a caminar, a discurrir por esa senda del cuidado y dices, bueno, pues parece que hemos pasado esta primera parte de empezar a habituarnos y parece que ya esto se va allanando. Bien, parece que controlamos. Vamos adelante. Y de repente algo cambia. Y otra vez un pasito para atrás, ¿no? Y una curva. Y entonces hay que volver a tomar otras decisiones, buscar informaciones. Bueno, todo esto vamos a ir viendo también. ¿Y qué va a pasar en el camino del cuidado? Bueno, pues los que tenéis experiencia ya lo sabéis, pues que van a ir apareciendo esos obstáculos de los que hablábamos. Y bueno, pues a veces el poner palabras puede ayudar a determinar cómo pueden ser esos caminos, ¿no? Porque a veces los obstáculos pueden ser dificultades, ahí tenéis escrito, ¿verdad? Pueden ser dificultades. La palabra dificultad, que viene de difícil, ¿verdad? Cuando algo es difícil, pues a veces nos puede asustar, nos puede paralizar incluso, ¿no? Puede que nos pase que no sepamos por dónde tirar. Pero también a veces, como podemos emplear diferentes términos, diferentes palabras para referirnos a una misma cosa, igual podríamos intentar hablar de retos en lugar de dificultades. ¿Y cómo somos en Bilbao para un reto? ¿Eh? Esto puede ir hasta con apuesta, a que sí, a que lo hago, ¿no? El reto parece que es motivador. Bueno, desde Saintxea lo que intentamos es ayudaros a que esas dificultades no es que se vean como retos, ¿no? Pero sí tratar de hacer, ¿no?, que esas situaciones sean un poquito más motivadoras, que seamos, que entre todos podamos estar más activos, ser más activos en la búsqueda, ¿no?, de esas posibles soluciones, posibles pautas que nos puedan ayudar a seguir caminando por la senda del cuidado. Bueno, nos vamos del Pagasarri y entonces, bueno, pues yo os invito a que caminemos, ¿no?, por esta senda que vamos a ir trazando, por la senda del cuidado. Entonces, en la medida en que vayamos hablando, si por vuestra experiencia, oye Ana, eso que dices, jo, es verdad, porque a mí me ha pasado, o eso que dices, en mi caso, chica, pues no, porque yo lo he vivido de otra manera diferente, podemos compartir, porque todo lo que sea compartir, además, si os apetece, es enriquecer, es aprender y al final es ir quitando piedritas del camino para poder seguir tirando juntos, ¿vale? Así que quien quiera participar, vosotros estáis aquí en vuestra casa, ¿eh? O sea que, ¿vale? Lo que queráis. Bueno, yo os voy presentando este camino, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos por el camino. Me traigo las chuletas estas, no les hago ni caso. Bueno, los primeros pasos en el camino. Tú vas caminando por tu vida, ¿no? Y de pronto, pues, aparece una situación que va, una situación que va a provocar, bueno, pues una necesidad de cuidados en otra persona, ¿no? Una persona de tu familia. Nosotros, claro, trabajamos con familiares, cuidadores. Entonces, bueno, pues la persona con dependencia es una persona de nuestra familia, ¿vale? Uno a veces sabe cuándo empieza a cuidar. Detectamos fácilmente el momento en el que empezamos a cuidar, ¿no? Pues pasó algo concreto, hubo un diagnóstico. Y a partir de ahí, oye, necesito ayuda, nos involucramos y tiramos. A veces el cuidado es un poquito más sibilino, ¿eh? Viene como poco a poco, casi sin enterarnos, ¿no? Vas ayudando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que de repente dices, pues aquí estoy, cuidando y a lo mejor teniendo que dejar cosas de mi vida, ¿no? A veces, reduciendo jornadas laborales, a veces dejando de salir con las amistades, a veces dejando de hacer otras cosas porque el cuidado va a ser cada vez más exigente. Pero bueno, no avancemos tanto, vamos al diagnóstico. A veces estamos ya viendo desde hacía tiempo, ¿no?, pues cosas que pasaban en nuestro familiar, ¿no?, hasta que decidimos pues acudir a un profesional. Vamos a pedir una consulta, vamos al médico de cabecera y a lo mejor nos deriva a otro profesional, según, ¿no? Hasta que a lo que ocurre se le pone nombre. Aparece un diagnóstico y el diagnóstico es
a veces como esa primera piedra en el camino, ¿no? Ahí está un poco ladeada, ¿por qué? Pues porque sigue habiendo camino para recorrer. Pero el diagnóstico ya, pues ahí aparece y ya vamos a vislumbrar que va a haber ciertos cambios, va a haber necesidades. El diagnóstico, por lo menos, como pone nombre, a veces tenemos esa sensación de, bueno, ya sabemos a qué atenernos, ya sabemos lo que hay. A partir de ahí, a ver cómo tiramos. En Saintxea atendemos a personas cuidadoras de personas dependientes de todo tipo, porque la dependencia no entiende de diagnósticos concretos ni de edades concretas. Entonces, tenemos a muchas personas que cuidan de personas de edades avanzadas y ahí el diagnóstico, sin duda, pues es la demencia, con el apellido que sea, ¿eh? Porque como en demencias hay diferentes tipos, pues bueno, con el apellido que sea. Pero también tenemos, por ejemplo, a muchas amachus, alguna itachu también, pero sobre todo son amachus, ¿eh? Pues que son cuidadoras de hijos con dependencia también, con diagnósticos muy variados, ¿no? Y luego hay intermedios, hay de todo. Entonces, bueno, diagnóstico. Es interesante, no voy a hablar de un diagnóstico concreto, pero el diagnóstico siempre es interesante para saber qué es lo que hay. Y parece que cuando tiene nombre es más fácil luego poder buscar por dónde tirar en nuestro camino, ¿vale? Y entonces viene, bueno, aparte del shock inicial y esas emociones así que nos que de repente aparecen, ¿no? Y que pues nos revuelven un poco, porque ese shock inicial significa que, bueno, pues que al principio vamos a negar un poco lo que hay, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nos puede estar pasando esto a nosotros? Y a veces se buscan segundas opiniones, incluso terceras. Bueno, pues es normal, porque ¿a quién le gusta oír que tu familiar, que su familiar tiene esto o lo otro o lo de más allá, ¿verdad? Que de repente, bueno, pues va algo que va a provocar cambios en las vidas de todos. Bueno, pues no nos gusta. Pero superado ese shock inicial, que se supera más o menos rápido porque hay que empezar a actuar, lo siguiente que hacemos es buscar información, ¿no? Porque, claro, pues según lo que sea, hay que buscar información. Y entonces os pongo ahí esa diapo, ese es el faro de Arriluce. Ese está ahí al lado de la playa de Ereaga. ¿Lo habéis caminado alguna vez? Es una chulada. Bueno, pues un faro al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué es un faro? Pues aquello que nos guía, que nos da luz. Y entonces, que nos guíen está muy bien. Buscar información es importantísima. Pero claro, ahora vivimos en la era de la hiper, ultra, mega información a tope, porque todos llevamos en el bolso, en el bolsillo, un mini ordenador. Porque los móviles ahora, tú te metes en internet, buscas y tienes lo que quieras. Entonces podemos empezar a buscar información. Uy, claro, buscar información está bien, pero el exceso de información que podemos tener a veces, pues puede asustar e incluso puede llegar a desorientar, ¿no? Ese faro, si ilumina mucho, al final, ¿qué nos hace? Pues nos va a cegar y nos va a impedir ver el camino, ¿no? Entonces la información es fundamental, es genial, porque nos va a dar algo que es muy interesante en las para las personas cuidadoras, que es cierta sensación de control. Lo que controlamos, bueno, pues parece que es más llevadero. Aquello que escapa a nuestro control, pues esto ya siempre asusta más y provoca, ¿no? Bueno, pues reacciones, pensamientos, emociones que pueden ser complicadas de gestionar. Entonces la información, fenomenal. Pero ¿cómo buscamos entonces información? Porque si esto de internet, es que si por ejemplo imaginaos que cuidamos de una persona con Alzheimer y tú buscas Alzheimer, ay, todo lo que aparece. Claro, ¿por qué? Porque el Alzheimer es una demencia muy habitual que discurre a través de diferentes etapas y en cada etapa además pueden aparecer un montón de síntomas. Pero que puedan aparecer un montón de síntomas no significa que en todas las personas aparezcan todos los síntomas, ni que las etapas duren lo mismo, ni que, bueno, pues si te encuentras con alguien que cuida a una persona con Alzheimer y tú también, no significa tampoco que a pesar de estar en el mismo momento vayan a ser dos enfermos iguales, porque no.
porque somos personas únicas y enfermamos también de manera única. Entonces, bueno, pues imaginaos, ¿no? La sobreexposición a la información que puede haber. Bueno, pues la información es mejor hacerla con profesionales y además como muy centrada en el momento en el que se encuentra nuestro familiar con dependencia. Es la manera que tenemos para que realmente esa información sea, bueno, pues como la luz del faro que nos guíe para no chocarnos, ¿no?, contra los acantilados o para poder sortear, ¿no?, también esas rocas. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Bien? Según voy hablando, veo algunas personas que hacen así. Yo creo que aquí hay experiencia, ¿verdad? No me equivoco, ¿a que no? ¿Quién más, quién menos? Eso es. Bueno, cuando queráis ya sabéis, ¿eh? Bueno, continuamos, ¿no?, por estos primeros pasos en nuestro camino del cuidado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ya vamos vislumbrando cambios vitales, ¿no? Y entonces ya veis ese cruce de caminos, esos caminos intrincados, ¿no? Que, bueno, pues es verdad que a veces el cuidado empieza a ser así. ¿Por qué? Pues por lo que supone para la persona cuidadora, que de repente tiene que hacer frente a todas esas tomas de decisiones y de las que hablábamos al principio, ¿no?, que ya íbamos avanzando. Y además es que ya empieza a ver que tiene que empezar a organizarse, no como antes, porque claro, todos estamos más o menos organizados en función de nuestras rutinas diarias y de los roles, los papeles que cada uno desarrollamos en nuestra vida, ¿no? Porque yo puedo ser psicóloga, ¿no?, como me habéis presentado, pues psicóloga de Saintxea, pero también a lo mejor soy esposa, madre, puedo ser amiga, puedo ser pues un montón de cosas, pues soy hija también, ¿no? En fin, puedo ser un montón de cosas, ¿no? Y de repente además también cuidadora. Es otro rol que se suma. Y entonces, bueno, pues va a haber cambios vitales, sin duda, porque si yo llevaba un camino y de repente, bueno, pues aparece esto, ¿no?, y me voy a cruzar con la persona dependiente, y a lo mejor no solo me cruzo con ella, es que me la llevo de la mano, pues va a cambiar, ¿no? La vida cambia. La vida cambia para la persona cuidadora, pero fijaos si cambia para la persona dependiente. La persona dependiente también seguía su propio camino y de pronto ya no puede. Y entonces va a seguir su propio camino, pero esta vez pues con una muleta, un andador, un apoyo. Esa muleta es la persona cuidadora. Bueno, seguiremos caminando a pesar de todo, ¿vale? A veces puede parecer un camino hacia la incertidumbre también, porque claro, por mucha información que yo tenga, en mi cabeza se empiezan a agolpar pensamientos del estilo, ¿y esto cuánto va a durar? ¿O qué va a ir apareciendo por el camino? ¿O ya voy a ser capaz yo de hacer esto? Pero si supierais en Saintxea la cantidad de personas que vemos a las que solo les falta la capa, quiero decir, porque la capa de Superman y Superwoman, ¿no? Porque realmente es verdad que nos podemos hacer este tipo de preguntas, pero tiramos, ¿no? Cuando somos personas cuidadoras, tiramos hacia adelante, respondemos, a veces a trompicones, pero se tira, se puede. Bueno, si tenemos quien nos empuje un poquito, pues a lo mejor lo podremos hacer, bueno, pues de una manera un poquito más amable, ¿no? Más sencilla, o por lo menos con más apoyo. También la persona cuidadora, como la persona que recibe los cuidados, necesita apoyo, otro tipo de apoyo. Ya vamos a ir viendo, pero ya nos podemos imaginar qué tipo de apoyo necesita la persona que cuida, ¿verdad? Vamos a ir viéndolo también. Bueno, y podemos ir avanzando por el camino. Entonces, vamos avanzando por el camino y de tanto andar, pues bueno, hay personas que han necesitado tumbarse, sentarse, ¿veis? Vale. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino a la persona cuidadora le van a pasar cosas también. Vamos a vivir una avalancha de sensaciones, de pensamientos, de emociones, porque se nos pasa por la cabeza todo tipo de cosas, ¿eh?
se nos agolpan muchos pensamientos, muchos tienen que ver, pues eso, con, pues, con aquellos planes que a lo mejor yo tenía y ahora pues no puedo hacer porque tengo que cuidar. Algunos pensamientos pueden tener que ver con, bueno, pues con las dificultades del día a día, ¿no? Algunos pensamientos pueden tener que ver también con el cómo es posible que a la persona a la que yo cuido se le haya olvidado que esto son unas tijeras y no sea capaz de decirme que esto son unas tijeras y no sepa que son para cortar cuando he estado cortando toda la vida, ¿no? Pensamientos de todo tipo en todos los momentos del día, y esto genera pues emociones también, ¿no? Porque los pensamientos van asociados a emociones y las emociones a pensamientos. Imaginaos lo que a una persona cuidadora se le pasa por la cabeza, por el corazón y a veces por las tripas, porque las emociones se colocan en sitios en el cuerpo, ¿a que sí? ¿Habéis sentido alguna vez un nudo en la garganta cuando a lo mejor estamos afligidos? ¿O cómo las tripas a veces se revuelven cuando estamos rabiosos? ¿Sí, no? ¿O cómo se pone aquí un nudo cuando estamos tristes? Se colocan en sitios las emociones. Y a veces cuando estamos expuestos a una vivencia emocional tan, tan intensa, ¿no?, como la que sienten a veces las personas cuidadoras, esto también hace que, bueno, pues, que el cuerpo lo note, no solo por dónde se sitúan, sino que pues la persona cuidadora muchas veces tiene taquicardias, suda, se le cae el pelo del estrés, se muerde más las uñas, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, las emociones, los pensamientos que experimentamos a lo largo del proceso de cuidado pueden ser complicados. Bueno, pues ahora es cuando os hablo también de esa hinchea por aquí, ¿no? Que como centro municipal, bueno, pues ayuda a las personas de Bilbao, a las personas cuidadoras, a poder hacer más llevaderas esas emociones, a aprender a gestionarlas. Es que la palabra gestión, que suena, pues no sé, lo relacionamos con lo económico muchas veces, ¿verdad? Lo de gestionar, ¿no? Se queda como muy a lo empresarial, ¿no? No, pues también estamos siempre gestionando nuestras emociones. Gestionar no significa cambiarlas, porque si yo estoy rabiosa porque me rebelo contra la naturaleza, porque ha provocado en mi familiar algo que yo no quería para él o para ella y que encima está determinando también mi vida, jope, yo como mínimo estoy rabiosa. ¿Nos pasaría? ¿Nos ha pasado? Sí, ¿no? Yo me enrabieto porque no me da la gana, porque no quiero, ¿vale? Pero esta rabia, y estar todo el rato con esta rabia, imaginaos cómo hacemos el camino, pues iríamos como pollo sin cabeza. No podría ser. ¿Por qué? Porque si cuidamos con rabia, si hacemos todo con rabia, no lo vamos a hacer de la mejor manera posible y desde luego el cuidado no va a ser el mejor, por mucha buena intención que tengamos, ¿no? La rabia es necesario gestionarla, pero del mismo modo también la tristeza, la desesperanza, la pena, ¿no? ¿Por qué hablamos todo el rato de emociones negativas cuando hablamos del cuidado? ¿Os dais cuenta? ¿Os imagináis? Podemos imaginar, ¿no?, las emociones de una persona que dedica mucho tiempo de su vida a cuidar de una persona dependiente. ¿Se os ocurren las emociones que puede tener la persona? ¿Qué, Maribi? ¿Qué? ¿Qué haces así, Gigi? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, yo diría, cuando es tu pareja, pues ves que tu vida personal como mujer se acabó. Por ejemplo. Y también tienes que estar continuamente reprimiéndote muchas cosas porque no le quieres hacer pasar un mal rato a ese señor, a tu marido, que sabes cómo es, qué sensibilidad tiene. Entonces te reprimes muchas veces de hacerle cariños porque no sabes lo que le puede pasar. Vale. Entonces todo el tiempo estás con el freno. Y lo único que haces es, pues eso, pues hacerle caricias y, bueno, hablar con él para que no pierda el hilo del momento. Vale. Entonces, esto que estás diciendo tú, gestionar las emociones y las malas, como digo yo, la mala leche, ¿eh?
Pues sí, es importante porque a veces haces cosas que dices, pero ¿cómo he hecho esto? Madre mía. Entre das un meneo y dices, pero jolín, si lo estoy maltratando. Tú lo sabes muy bien, que te lo he comentado muchas veces. Yo soy muy temperamental, y, pero claro, luego le preguntaba yo a mi marido, ¿te has enfadado conmigo porque te he dicho esto? Dice, ¿yo? ¿Qué me voy a enfadar? Bastante paciencia tienes conmigo con esto. Quiero decir que también el que recibe el apoyo es consciente, si no le falla la cabeza, es consciente de lo que está haciendo esa persona que le está cuidando, sea mujer, sea hija, eso es, sea lo que sea, se da cuenta. Entonces te ayuda también a ti, como cuidadora en este caso, a que ese momento sea más suave. Eso es, pensemos, es que ricasco Maribi, pensemos que las emociones pues son muy cambiantes. Pero son cambiantes para la persona cuidadora, pero también para la persona que recibe los cuidados, que también experimenta emociones. Hablamos muchas veces de emociones negativas, la rabia, la tristeza, la amargura, el desasosiego, todo lo que se os pueda ocurrir y más posiblemente, ¿no? Las emociones negativas son necesarias también. Son necesarias. Y fijaos que cuando hablamos de emociones negativas o de emociones en las personas cuidadoras, casi siempre salen muchas negativas. Y esto cuando hacemos grupos en Saintia, porque hacemos grupos para trabajarnos un poquito, ¿no? Todo esto de la gestión de emociones, el autocuidado, del que también hablaremos. Surgen muchas negativas, pero es que son importantes porque evolutivamente son necesarias. Si no sintiéramos rabia, no actuaríamos para intentar cambiar aquello que nos provoca la rabia. Si no sintiésemos tristeza, no actuaríamos tampoco para tratar de cambiar eso que nos está generando esa emoción. O si no sintiéramos, por ejemplo, asco, que el asco es una emoción primaria, que puede sonar negativa, pues a lo mejor pues la raza humana se habría extinguido hace tiempo, pues porque habrían comido carne podrida y a lo mejor no habría sobrevivido. Quiero decir con esto que las emociones negativas son necesarias, pero también es importante ayudar a la persona cuidadora a encontrar aquello que le ayude a ver que también puede haber vivencia de emociones positivas a lo largo del cuidado. Que puede haber alegría, que puede haber satisfacción, que puede haber amor, cariño, respeto, que puede haber otro tipo de emociones. Que a veces es difícil de encontrar esto y si ponemos en balanza emociones negativas y positivas, a lo mejor nunca llegamos al equilibrio. Claro, porque ya partimos de la idea de que estamos en un camino que es complicado y que no habíamos elegido. Ya lo hemos comentado. Pero podemos tratar de gestionar esas emociones para poder seguir avanzando en el camino y poder seguir apoyando a la persona cuidadora y a la persona que recibe los cuidados. ¿Sí? Vale. Entre las fotos ya veis que hay uno que está haciendo malabares. ¿Por qué? Porque esto de la gestión emocional también no creáis que es un camino de rosas, ¿eh? Esto a veces exige hacer muchos malabares, pero bueno, podemos hacerlo y es muy satisfactorio, ¿eh? Bueno, y así le damos un poco el punto de vista positivo. Vale, si seguimos avanzando en el camino, también, bueno, pues podemos darnos cuenta de pues que en ese caminar por la senda del cuidado van a ir evolucionando las necesidades de los caminantes. Fijaos que os pongo por ahí RC. RC es como en Saintia llamamos a la persona que recibe los cuidados, receptor y receptora del cuidado. Entonces nosotros, para no escribirlo tanto, siempre ponemos RC y CP es la persona cuidadora. ¿Y por qué? No es PC, ¿no? Si es persona cuidadora. Es CP porque es cuidador o cuidadora principal. Es así como llamamos a la persona cuidadora que se implica en cuerpo, alma, cabeza y corazón con la persona que recibe los cuidados, con la RC. Casi siempre hay una persona cuidadora principal por cada persona que recibe los cuidados.
Esto no significa que no haya otros implicados en el cuidado, ¿eh? Puede haber otros familiares, por supuesto, que, bueno, pues que echan una mano, que ayudan, que aparecen, ¿no? Y bueno, pues nosotras a veces los llamamos cuidadores satélite, ¿no? Que como la luna, ¿no? El satélite de la Tierra, ya sabéis que es la luna y está ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, pues a veces hay cuidadores satélite que están por ahí, ¿no? Y a veces, pues intervienen más o menos. Y bueno, pues a veces el cuidado que recibimos, ¿no?, por ese lado puede ser creciente y otras veces es menguante, también os lo digo, ¿no? Hay personas cuidadoras que en su camino se sienten muy solas porque esos satélites pues están en modo menguante y no aparecen mucho, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Sea como sea, avanzando en este camino va a haber necesidades. Las de la persona que recibe los cuidados, las necesidades de la RC están, bueno, claras entre comillas. Bueno, van a ser las necesidades derivadas del desarrollo de su diagnóstico, de aquello que le ocurre. Pues en función de lo que le pasa, pues su padecimiento, enfermedad, trastorno o su situación personal, podemos llamarlo como queráis, va a determinar que su camino sea más o menos fácil, que necesite más o menos apoyos, que a lo mejor pueda ir solo con una muleta o que necesite otras cosas. Y la evolución de las necesidades de la persona cuidadora principal, bueno, pues van a ser muchas y variadas, ¿no? Porque la persona cuidadora parece que va a poder con todo. Es lo que se marca muchas veces, ¿eh? Igual sin decirlo, pero se lo marca a sí misma, yo tengo que poder. Es más, nosotros nos encontramos en Saintxia con personas cuidadoras principales que, sabes, que llevan pues años recorriendo el camino del cuidado, ¿no? Y que te dicen, pero es que igual podría hacer más, igual podría hacerlo mejor. Y dices, ay, ama. Pues esta persona seguramente que en algún momento habrá necesitado más apoyos, alguien, pues como en la foto, ¿no? Alguien que le haya ayudado a poder apartar un obstáculo del camino para poder seguir acompañando a la persona que recibe los cuidados. Sí, ¿no? Y va a necesitar seguramente otras cosas que tienen que ver con la comprensión, el acompañamiento, la posibilidad de descarga, ¿no? Porque las personas cuidadoras van acumulando una cosa que se llama sobrecarga. ¿A que sí? ¿Habéis oído alguna vez el ejemplo de la mochila? Esto de lo de, es que lleva una mochila a sus espaldas, ¿verdad? La mochila de la persona cuidadora es una mochila cada vez más grande. Es una mochila que pesa, pero siempre cabe algo más, y venga, y más peso. Y entonces hay personas cuidadoras que cuidan de una persona dependiente, que además trabajan fuera de casa. Voy a explicar esto también, porque que no tengan una ocupación laboral no significa que las personas se tocan la nariz, porque en casa se trabaja. Se trabaja muchísimo, ¿no? Y cuando hay personas dependientes, más. Hay personas cuidadoras, además, que no solo cuidan de una persona, que cuidan de más. Y hay personas cuidadoras principales que son bisagras. Ya sabéis cómo son las bisagras, ¿no? Que unen algo, ¿no? Bueno, pues hay personas cuidadoras bisagras que cuidan de alguien dependiente mayor y a lo mejor cuidan pues de hijos o hijas pequeños que a lo mejor no tienen una dependencia, pero que son dependientes por el hecho de ser menores, por ejemplo, ¿no? Pues las cosas se van complicando. Fijaos si esa persona pues no tendrá necesidad pues de alguien que eche una mano, que comparta las tareas, que a lo mejor le empuje un poquito o que a lo mejor le sustituya en el cuidado en algún momento, ¿no? Esto, fijaos si puede ser interesante, ¿no? Alguien que le sustituya en el cuidado, pues ¿para qué? Para respirar un poco, para poder hacer algo para sí misma, ¿no?
no sé, yo hay veces que cuando estoy con las personas cuidadoras les pregunto, ¿y cuándo fuiste la última vez al cine? Pues a lo mejor te dicen, no has ido muy de cine. Bueno, pero hay personas que te dicen, ay, jo, es que antes iba al cine todas las semanas en el Día del Espectador. ¿Cuándo es el Día del Espectador? Ah, no sé. ¿Por qué? Pues porque no vas al cine. Hombre, pues yo para estas cosas tengo mala memoria. No os voy a decir que me han dicho que la última que han visto ha sido Ben-Hur, porque es desde hace muchos años. Pero hay gente que te dice, es la última vez. Pues no se acuerdan. Y dices, ¿cuántos cines quedan en Bilbao? Pues a lo mejor no saben. Esto pasa, ¿eh? No creáis que no creáis que os cuento así cuentitos. No, esto ocurre, ¿no? Y pongo el cine, porque pongo de ejemplo el cine. Podría poner cualquier otro ejemplo, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que has cenado con amigos? O que te has tomado un café, me da igual. ¿Cuánto sales por ahí? ¿Qué respiro tomas? Bueno, cuando me voy a los recaos... Ah, vale, venga. Vale, pues este es el respiro. Cantidad de veces, ¿eh? Este tipo de respuestas. Entonces, fijaos si la persona cuidadora necesita, ¿no? Va a tener necesidad. Y necesita también, ¿sabéis qué? La posibilidad de descargar esa mochila. Esa mochila que lleva y que hemos dicho que lo aguanta todo, pero que en algún momento también, pues esas costuras... Pues no sé si revientan, pero que se abren, sí que se abren, ¿no? Y entonces la persona necesita descargar. Entonces, bueno, en Saint-Charles les decimos, oye, vente aquí, descarga aquí, ¿no? Porque cuando les dices, ¿con quién descargas tú? Buah. Pues a veces te dicen, bueno, tengo una amiga que es muy buena amiga y que, y que me aguanta. Y entonces, bueno, cuando a ella le pasan cosas, pues yo también le escucho y digo, ah, claro, entonces... Cuando quedáis para tomar algo, estáis, bueno, pues me imagino que os estáis contando pues las penas y las pues vuestras historias de vida, porque la vida es esta, ¿no? Me parece que te suena, ¿verdad? Eso es. Y entonces yo les digo, pues te vienes a Saint-Chea, descarga aquí, ¿no? Descarga aquí y a lo mejor puedes utilizar ese rato de café con tu amiga pues para hablar de otras cosas, porque también podemos hablar del Athletic, que oye, que de momento se está portando, no sé, o podemos hablar, yo qué sé, de lo que nos preocupe, ¿no? De cualquier cosa, o de lo que no nos preocupe, de oye, con esto del cambio climático, que es una faena, pero mira, estamos aprovechando días buenos, no sé, vamos a verle, no sé, pues lo positivo que pueda tener, ¿no? Podemos hablar de otras cosas, no lo sé, ¿nos parece? Espera, te van a poner un micro. No, que a veces que tienes el ratito ese libre y estás pensando, ¿qué estará pasando? ¿Para qué me habré marchado? Y está atendida la persona perfectamente, pero estás como inquieta total, que no disfrutas nada de ese momento. Eso es. Eso nos lo contáis en Saint-Chea cantidad de veces, ¿no? Es que salgo y estoy, bueno, pues mirando el reloj, estoy con el móvil, estoy agobiada por si me llaman, por si no me llama, por si pasa algo. Bueno, nos cuesta desconectar. Y esto es algo que se puede aprender, ¿eh? Pero lo primero que tenemos que tener en la cabeza es esa necesidad, reconocer también la necesidad en la propia persona cuidadora. No solo la persona que recibe los cuidados tiene necesidades, es que yo como persona cuidadora también las tengo. Lo primero que es necesario es que las reconozcamos y a partir de ahí nos las trabajamos, ¿no? Podemos descargar en otro sitio y decir, bueno, pues ese rato de respiro que yo tenga, pues a ver si consigo que sea de mayor calidad. Bueno, ya sabes que estamos ahí para pegaros ese empujón, ¿eh? Bueno, las necesidades de los dos, porque a veces la persona cuidadora se olvida de que ella misma o él mismo tienen necesidades. Bueno, y avanzamos en el camino, ¿no? Entonces, ya tenemos la información, tiramos para adelante, ya hemos hablado de que podemos aprender a gestionar las emociones, a ser conscientes de nuestras necesidades y podemos buscar, bueno, pues cómo hacerlas más llevaderas, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya hemos dicho que el camino no tiene por qué ser llano y fácil, y entonces a veces es cambiante y zigzagueante, ¿no? Y ahí os he puesto pues el camino a San Juan de Gaztelugatxe, que es muy bonito, pero que tiene muchas escaleras,
y que va y viene y que sí, ¿no? Es chulísimo, ¿eh? Es precioso. Pero claro, si nos lo imaginamos como el camino del cuidado, pues ya empezamos a ver la dureza. Claro, ¿qué podemos hacer? Desde Saintxa lo que intentamos es que lleguéis arriba y que toquéis la campana, también os digo, ¿eh? Pero sí, pero el camino es zigzagueante, es complicado. ¿Por qué? Fijaos, a veces vamos avanzando por el camino del cuidado pensando que más o menos vamos controlando las cosas y de repente, especialmente esto ocurre cuando nos enfrentamos al cuidado de personas con diagnósticos que son cambiantes y que evolucionan y que generalmente, cuando hablamos de evolucionar, hablamos de evolucionar a peor, ¿no? Cuando hay situaciones degenerativas, por ejemplo, para cuando hemos querido dar dos o tres pasos adelante, de repente aparece algo nuevo y parece que hacemos un pasito para atrás. Y entonces, bueno, pues estamos experimentando constantes cambios y para cuando da la sensación de que más o menos nos hemos adaptado al cuidado, aparece algo nuevo y tenemos que volver a buscar la información, volvemos a experimentar emociones complicadas, volvemos otra vez un poco a repetir lo mismo. Hombre, quizás el hecho de haber acumulado ya cierta experiencia nos ayuda a avanzar un poquito más rápido, porque ya sabemos a dónde acudir, ya sabemos lo que más o menos por dónde hay que tirar. Pero esa sensación de voy, pero luego vuelvo, pues también nos acompaña, ¿no?, en el camino. Total, que esto trae consigo consecuencias. Y ahí pongo esa montaña rusa. Esa montaña rusa, ese es el Dragon Khan, ese está en Portaventura, ahí en Tarragona. Bueno, pues es muy divertido, ¿eh? Pero bueno, pues así es a veces la vida de la persona cuidadora. Como una especie de montaña rusa que sube, baja y hace loopings, ¿no? Vueltas y a veces se complica y nos revuelve, ¿eh? Entonces, ¿qué consecuencias tiene el caminar por esta senda del cuidado que a veces, bueno, pues es así de, bueno, pues tiene estos entramados, ¿no?, complicados? Bueno, pues consecuencias muchas veces familiares, a veces para bien, cuidado, porque a veces las familias se hacen piña para poder afrontar los cuidados y oye, pues ni tan mal, porque cuando hay que tomar decisiones, pues a veces muchas cabezas pensando, a veces pueden liarlo un poco, pero pueden aportar más alternativas de solución, ¿no?, a las situaciones. Y cuando hay muchas personas intervinientes en el cuidado, pues igual para la persona cuidadora principal es más fácil poder tener pues descansos, poder descargar, poder recargar pilas, siempre que la persona sepa delegar. Delegar el cuidado, que esta también es otra. Delegar el cuidado es muy complicado para la persona cuidadora principal. A veces no porque no haya a quien delegar, ¿eh?, que a veces sí que hay. Pero ¿sabéis lo que le pasa a la persona cuidadora principal? Que se implica tanto, que al final hay una cosa, pasa una cosa que se llama codependencia. Entonces, la persona dependiente depende de la persona cuidadora, pues que la persona cuidadora también de alguna manera desarrolla una dependencia de la persona a la que cuida. Y entonces, ¿sabéis lo que pasa? Pues pasa esta cosa de, es que nadie le cuida como yo. Entonces, ¿cómo le voy a dejar? Pero con cosas tan sencillas como, ¿sabes qué pasa? Que es que yo ya sé que por la tarde le gusta tomar un zumito de naranja y un par de galletas María. Y si lo dejo con mi hermano, a lo mejor no se la da. Ya. ¿Y? ¿Pasa algo si no se toma el zumo ese día? Pues a lo mejor no pasa nada. Y si no, pues deja la consigna. Oye, acuérdate de a las 6 le das el zumo y la galleta María, que le gusta mucho. Y ya está. Y me voy y descanso. Pero esto, que parece tan sencillo puesto en palabras, suele ser súper complicado. Súper, súper complicado. Y a veces requiere un trabajo, ¡buah!, que parece que hay que estar como pinchándole a la persona, a la cuidadora principal o al cuidador principal. Venga, para que tú también respires, ¿no? Y entonces es cuando, luego nombro el autocuidado también, pero es cuando les tienes que decir, ¿sabes qué? Que uno se cuide y que respire y que disfrute, perdón, y que disfrute, no estoy acostumbrada a esto, y que disfrute es algo responsable, es responsabilidad.
Porque una vez, solo esto en todos los años que llevamos en Saintxia, yo solo lo he oído una vez, ¿eh? Pero una vez le oí a una persona cuidadora decir, es que si salgo y me voy a cenar, me parece como de vicio. Digo, ¿y cómo utilizamos la palabra vicio? No sé, un poco raro, ¿no? Porque si tú sales y disfrutas, luego no vuelves mejor a casa, con las pilas más cargadas, con la cabeza más fresca. Sí, ¿no? ¿Y no crees que esto se nota cuando te diriges a la persona a la que cuidas? Hay una frase que en Saintxia se oye cada 2x3. Yo creo que casi todos los días la oímos. Y si no, día sí, día no. Que es que si él o ella está mejor, yo también estoy mejor. Esto lo dice la persona cuidadora. Y dices, ya, pues ¿sabes qué? Que si tú estás mejor, él o ella también va a estar mejor. ¿Sabes por qué? Porque va a recibir mejor los cuidados. ¿Por qué? Porque tú se los vas a dar de otra forma. Sin tanta sensación de sobrecarga, sin tanto peso emocional. Y ese delegar y ese disfrutar hace que esa mochila se descargue un poquito y provoca esa gestión emocional en positivo de la que hablábamos antes. Y entonces puedes seguir cuidando. Cuidándote tú, ¿vale? Además, el seguir avanzando en el camino también tiene otro tipo de consecuencias, ¿eh? A veces también tiene consecuencias, hemos dicho las consecuencias familiares, también tiene consecuencias a veces en la economía, ¿no? Porque cuidar de una persona dependiente a veces es caro. Es muy caro, depende de las necesidades que pueda tener, ¿no? Los medicamentos, el llevarlo a especialistas o a lo mejor contar con recursos, ¿no? Yo qué sé, a veces hace falta, yo qué sé, pues centro de día, residencia o atención temprana cuando hablamos también del cuidado de niños con dependencia, yo qué sé, pues podemos necesitar un sinfín de recursos, ¿no? Cuidar es caro y encima, a veces, ya hemos hablado, que a veces si hay que reducir jornadas laborales, ¿no? Si te pillan edad laboral, pues bueno, pues es que cuanto menos dinero entra en casa, pues ya sabemos que la cosa se puede complicar. También, bueno, pues si somos pensionistas y estamos cuidando en situaciones a veces de cuidado complicadas, pues es que también la historia puede ser difícil. Y luego, por no hablar, bueno, pues de las situaciones de crisis generalizada que puede haber, ¿no? Después de la pandemia, que yo creo que es la última crisis sanitaria así importante que hemos tenido, también ha venido una crisis económica que se está notando mucho, por ejemplo, en Saintxia. Estamos viendo cada vez, vienen muchas personas nuevas con unas situaciones de cuidado muy, muy complicadas, no solo por el diagnóstico que presenta la persona a la que cuidan, sino por toda la problemática general que arrastran, ¿no? Pues es que encima nos hemos quedado sin trabajo o encima pues tenemos X complicaciones, ¿vale? Consecuencias. Y luego ya las consecuencias también pues más personales. La sensación de peor salud que cuentan las personas cuidadoras principales, que como ya no tengo tanto tiempo para cuidarme, pues también yo tengo la sensación de que se me han echado los años encima, ¿no? O tengo más dolores y nos duelen las bisagras todas. Me duele la espalda, me duelen los codos, los hombros, no sé qué, la cabeza, nos duele todo. Entonces, bueno, pues la salud percibida, sí que, bueno, pues las personas cuidadoras nos hablan de una percepción de peor salud, ¿no?, que antes del cuidado. Y luego también, pues evidentemente, esos cambios en el ocio, en el tiempo libre, en las emociones, bueno, pues todo esto son consecuencias de ese avanzar por el camino. Vale. Vale. Pues seguimos. hasta mañana no, ¿eh? Pero un poquito más sí que os cuento. ¿Me permitís un poquito de agua? ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Mucho rollo? Venga, pues ala. Pues seguimos. Y seguimos caminando. Entonces, con todo esto que hemos visto, de repente nos hemos puesto como muy serios, ¿no? Muy serias. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar, ¿no? Bueno, pues en este caminar también podemos echar mano de estrategias de afrontamiento, ¿eh? Entonces, podemos hacer más llevadero ese camino. ¿Cómo? Pues lo primero, intentando entender siempre la situación de la persona cuidadora, para poder echarle una mano cuando necesite.
¿Qué significa esto? Pues ya hemos hablado de la información a la que podemos recurrir, y es importante que la información esté que sea muy concreta de cada momento en el que se encuentra la persona que recibe los cuidados. Pero es que además a esto, que no lo voy a repetir, ya lo hemos dicho, podemos unir una cosa más, que es entender que porque una persona necesite más ayuda, no significa que desde un primer momento necesite ayuda para todo. Puede necesitar ayuda para cosas concretas, pero pensad que cuando una persona se enfrenta a un diagnóstico, una persona que de repente tiene una dependencia, y cuando hablamos de dependencia, ya sabéis ahora, la ley de dependencia nos valora en grados de dependencia, y bueno, pues los grados en función de las necesidades que presentemos, pues van de menos a más, ¿no? Y en función de esos grados que se otorga a la persona dependiente, pues podemos recurrir a más ayudas o menos ayudas, ¿no? La persona dependiente con un grado pequeño, con poquita puntuación, esto seguramente significa que la persona todavía puede ser autónoma para muchas cosas, ¿no? Vale, pues entender la situación de la persona que recibe los cuidados significa tratar de fomentar su autonomía en la mayor medida de lo posible. Es decir, dejarle hacer todo lo que todavía puede hacer. Si estamos hablando de pequeños, no es todo lo que todavía puede hacer. Dejarle hacer todo aquello que puede desarrollar, ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar, incentivar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por un lado, a la persona con dependencia, el sentir que puede hacer cosas por sí misma le resulta motivador. Pero es que además, el fomentar la autonomía de la persona con dependencia significa que vamos a intentar tardar todo lo posible en que esa persona sea totalmente dependiente de mí como persona cuidadora principal. Y todo lo que sea fomentar esa autonomía significa descargar la mochila de la persona cuidadora, que puede estar de apoyo, pero no hace falta hacerlo todo muchas veces. Esto, por supuesto, siempre cogido con pinzas. Hay que ver cuál es la situación de cada persona, ¿eh? Lógicamente. Pero en la medida de lo posible, poder hacer que la persona sea lo más autónoma que su estado le permita es importantísimo para la persona que recibe los cuidados y para la persona cuidadora. A partir de ahí, bueno, pues podemos aprender habilidades que nos ayuden a hacer el camino pues más llevadero, ¿no? Quizás incluso a sembrar algo en el camino, y el que siembra recoge siempre, ¿no? Podemos aprender habilidades para cuidar mejor a la persona que necesita nuestros cuidados, pero también otro tipo de habilidades que tienen que ver con el cuidarme yo para poder seguir dándole la mano y animándole, ¿no?, en ese recorrido, ¿vale? El autocuidado, ese sí que va ahí en mayúsculas, como veis, el autocuidado es fundamental. Y ahí os pongo unas verduras, ¿veis? Y un grupo de amiguetes, y una chica y un chico, ¿no?, que están ahí como haciendo una postura de yoga. ¿Por qué? Porque el autocuidado, que es cuidarse a uno mismo, tiene que ser un autocuidado integral. Autocuidado bio, psico y social. Esto nos lo trabajamos mucho en Saintzea. Autocuidado bio, psico y social. ¿Qué es esto de bio, psico, social, que suena tan... a que suena chulo? Autocuidado bio, psico, social. Buah, yo es que me estoy autocuidando bio, psico, socialmente. Esto, si lo decís por ahí, suena súper bien, ¿eh? Bueno, bio, pues el cuidar el cuerpo, que es el que nos sujeta. ¿El cuerpo en qué sentido? Ahora no nos vamos a apuntar todos al poli, a machacarnos. No es esto, ¿no? El paseo de 30 minutos nos va fenomenal, ¿no? Ese que recomiendan. Cuidarnos para poder estar lo mejor posible, para poder estar sanos, para poder estar fuertes, para poder hacer que nuestra vida sea saludable, ¿no? Es adquirir hábitos de vida saludables. Perfecto. Aquí no hay recetas que dar, porque nos las sabemos todas, ¿eh? Y además, si no, no os preocupéis, porque cada septiembre, con el inicio de las nuevas temporadas, nos lo van a recordar por todos los medios que hay que cuidarse, y luego también en enero, después de Navidades, cuando nos hemos pasado, nos van a recordar que nos cuidemos. Así que no os preocupéis, que va a haber teorías para todos. El cuidado psico, y tenemos a estos dos que hacen yoga, ese es fundamental. El de cuidar nuestra cabeza, cuidar
pues todos esos pensamientos, todas esas emociones que se sitúan por el cuerpo, pero que vienen de aquí, porque es el cerebro el que hace, el que rige todo esto, ¿no? Y cuidar la cabeza es fundamental. Pues cuando uno trabaja, necesita vacaciones de vez en cuando, ¿verdad? Sí, ¿no? Hay que descansar, porque luego vuelves a trabajar, pues mucho mejor. Te recompones, es que necesitas, claro. Y el cuidado de una persona con dependencia, fijaos si es como un trabajo, ¿no? Porque requiere unas rutinas, porque requiere unos esfuerzos, porque requiere mucho tiempo, ¿sí, no? Entonces, poder descansar, poder desconectar, esa desconexión que es tan complicada, poder desconectar es ese cuidado psico al que nos referimos en este cuidado biopsicosocial. Y el social también es fundamental. ¿Qué le pasa a la persona cuidadora de larga evolución? Es decir, que tiene mucho camino recorrido y que además cada vez ha tenido que apoyar más a la persona dependiente. Pues que tiene una tendencia muy grande al aislamiento. ¿Por qué? Porque si cada vez la persona a la que yo cuido cada vez necesita más tiempo o más acompañamiento o más esfuerzos por mi parte, pues ¿de dónde puedo restar? Pues de lo que me sobra, vamos a entrecomillar, de lo que me sobra, que es mi tiempo libre, mi tiempo de ocio. Ya. Y entonces voy y me aíslo. ¿Qué os parece? Claro, es que necesitamos, es que vivimos en comunidad, las personas nos necesitamos. Hay gente que te dice, bueno, de todas formas yo es que en esta situación me he dado cuenta de con qué gente puedo contar, de quiénes son mis amigos. Antes creía que tenía muchas amistades y ahora los cuento con los dedos de una mano y a lo mejor algún dedillo me sobra. Bueno, pues lo que sea, pero si tienes estos o estos o estos, te pueden servir. Y te pueden rescatar y te pueden permitir esos tiempos para poder disfrutar un poquito y refrescarte, seguir conectado con tu entorno, porque pertenecemos a un entorno, ¿no? ¿Vale? Cuidado biopsicosocial. Es mejor cuidarnos en las tres esferas. Y si no, pues lo de siempre, mejor en dos que en una y mejor que en una que en ninguna, ¿no? Pues por lo menos preocuparnos por nuestra cabeza, por lo menos adquirir esos hábitos saludables o de vez en cuando quedar con personas. ¿Sí? Y todo esto, como no, pues ayuda a la gestión emocional, que como ya os he hablado antes de la gestión de emociones, aquí no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Pero que se puede aprender, podemos aprender trucos y pautas para gestionar nuestras emociones, para hacer mucho más llevadero ese camino, ¿vale? Y si no, pues os venís para Saintxea, que allí os enseñamos. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bien, vale. Bueno, y aquí os meto una diapo, estas para ver si estáis concentrados, ¿eh? Ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el cuidado? ¿Habéis visto qué bicho más feo os pongo? Pues este bicho feo os lo pongo para hablar de la aceptación y de la adaptación, porque para cuidar, pero convencernos también de que nosotros y nosotras también debemos cuidarnos, es súper importante esto de la aceptación, aceptar la situación que estamos viviendo, aceptar que estamos en este camino del cuidado. Y aceptar es el primer paso para poder adaptarnos a ese cuidado. ¿Y qué tiene que ver este bicho? Pues este bicho es un oso de agua. Este bicho, que lo veis así, dices, a mí me aparece eso y me da un pasmo. Bueno, pues no os preocupéis porque es un organismo microscópico, esto solo se ve al microscopio. Y es un bichejo que vive en los musgos, en los líquenes, pues fijaos, es absolutamente insignificante. Y sin embargo es muy interesante. Este bicho, os pongo por ahí, es un campeón de supervivencia y de adaptación a ambientes extremos. Y yo así buscando un poco cómo ilustrar las diapos digo, pues este bicho es un poco a veces como las personas cuidadoras, que se adaptan a situaciones a veces que son muy muy complicadas. Y diréis, nos acaba de comparar con un oso de agua. Bueno, en el buen sentido, porque es verdad que hacéis un esfuerzo tremendo para poder adaptaros a una situación que es muy complicada a veces. Pero es verdad que este, que es un campeón de supervivencia, que sobrevive hasta en el espacio,
Imaginaos, fijaos qué cosa más loca, ¿no? Bueno, pues que sepáis que nosotros, nosotras, en el espacio no sobreviviríamos sin oxígeno, sin trajes especiales, espaciales, ¿no? Y sin entrenamiento. Y esto es lo que nos pasa también a las personas cuidadoras en recorridos muy complicados, que a veces necesitamos alguien que nos entrene un poco, que nos ponga ese traje espacial para poder sobrevivir en esas condiciones extremas, ¿no? Como en el espacio. El oso de agua puede solo, pero la persona cuidadora a veces necesita parar y decir, es que igual no puedo sola, igual no puedo solo. No soy un oso de agua, por eso lo he puesto, pero bueno, pues así hemos aprendido sobre un bicho nuevo. Bueno, no somos osos de agua y a veces necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no? En esa adaptación y en esa aceptación de la situación tan complicada que vivimos. Bueno, ¿cómo podemos hacer más llevadero entonces el camino? Pues mira, lo que está claro es que pues con ayuda. ¿Y qué hay que hacer para recibir ayuda? Pues ¿sabéis qué hay que hacer? Pedirla. Y a veces en eso también fallamos, no pedimos ayuda. Nos cuesta pedir ayuda. Yo os cuento pues las cosas que nos cuentan las personas cuidadoras en Saint-Chea, ¿no? Nos pasan muchas cosas con esto de la petición de ayuda. Por ejemplo, ¿a quién podemos pedir ayuda? A la familia. Y entonces pasan cosas como la siguiente. Yo me acuerdo especialmente, esto lo he oído muchas veces, ¿no? Pero yo recuerdo especialmente pues una persona cuidadora, esta cuidaba de su madre hace ya años y tenía muchos hermanos, ¿no? Y hablábamos un día de la petición de ayuda en un curso de autocuidado de los que hacemos por allí. Y decía, Juana, pero ¿cómo nos puede decir que tenemos que ser nosotros, nosotras quienes pidamos ayuda? Es que mis hermanos no me ven como estoy. No ven que estoy yo desviviéndome por mi madre, que es tan madre mía como de ellos, y no se involucran en el cuidado. Y yo le decía, pues fíjate, es curioso, pero es que igual realmente no se están dando cuenta. Y me decía, ¿cómo no se van a estar dando cuenta? Y yo decía, ¿a que en algún momento te han dicho, oye, si necesitas cualquier cosa, dime, ¿eh? Dice, pues sí, claro que me lo han dicho un montón de veces. ¿Y tú les has dicho? No, porque debería salir de ellos. Ya, pero ya ha salido. Te ha dicho, si necesitas cualquier cosa, a veces esperamos oír pues aquellas palabras que tienen que ser las palabras exactas, las que yo quiero oír, ¿no? Vete, que yo te sustituyo. Pues si no pasa esto, pidamos ayuda. Porque a veces estamos atrapados, porque la sensación es la de estar atrapados, ¿eh? La sensación de cuidados, y desde ahí la perspectiva es absolutamente negativa, cuando el cuidado podría ser mucho más llevadero, ese camino podría ser más llevadero si tenemos más personas que nos empujen, que nos impulsen o que tiren de nosotros a veces, ¿no? Y la familia puede ser una base importante, a veces hay que pedir ayuda, ¿no? Claro, también nos encontramos con personas que a lo mejor no tienen un núcleo familiar grande o que tenga posibilidades, ¿no? Y entonces, pues habrá que buscar otro tipo de ayudas. Para eso están los recursos públicos, el ayuntamiento, la DIPU, bueno, pues tienen ayudas, ¿eh? La DIPU, la Diputación, tiene ayudas, ¿no? Para las personas cuidadoras. Con esto de la ley de dependencia, además, el cuidado, el apoyo a los cuidados, pues ha mejorado mucho. Que a lo mejor no siempre es suficiente, pues puede ser, claro, porque las necesidades son muchas necesidades a cubrir y son las necesidades de muchas personas a cubrir, y a veces pues es verdad que es difícil llegar a todo, pero estamos mucho mejor que en otros tiempos. Entonces, bueno, hay que tener también en cuenta que no siempre conocemos todos los recursos. Bueno, pues en Saint-Chea también os ofrecemos orientación a las personas cuidadoras para que sepáis en cada momento del cuidado qué recursos pueden ser los mejores para cada situación concreta. Os orientamos, porque a veces orientarse en los recursos es difícil. No conocemos recursos hasta que de repente pues estamos ahí en la situación y a lo mejor a veces nos enteramos de los recursos porque pues mi vecino está en una situación parecida y fíjate, menos mal que se me ha ocurrido comentárselo y me ha dicho que existe esto y lo otro, porque si no igual no nos enteramos. Entonces, bueno, pues si os veis en esta situación de cuidados podéis venir a Saint-Chea y nuestras trabajadoras sociales también pues os van a orientar a los recursos y además personalizaos, ¿no? En la situación que estéis viviendo en cada momento, pues qué recursos son los mejores y cómo podéis acceder a ellos, ¿vale?
Y luego, por supuesto, también pues está la iniciativa privada, lógicamente, ¿no? Esto, pues lo de siempre. Esto tiene que ver con lo económico, pero bueno, pues como siempre, pues si tenemos recursos económicos es más fácil acceder también a todos los recursos, porque lo puedes hacer de manera privada. Bueno. Y luego están los recursos que tienen que ver con el tercer sector. Esto del tercer sector pues son las asociaciones, ¿no? Pues yo qué sé, pues asociaciones de todo tipo, porque por ejemplo los familiares de personas con Alzheimer pues a lo mejor van a la asociación de familiares de Alzheimer, ¿no? O el Parkinson, o de esclerosis lateral amiotrófica, o a lo mejor de parálisis cerebral, autismos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay asociaciones de todo tipo. Y también asociaciones de voluntariado, ¿eh? Que a veces pues hacen ofrecen estas ayudas que tienen que ver con el acompañamiento a la persona dependiente, para que la persona cuidadora pueda hacer respiros, y es una opción muy, muy buena, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no tienen familia y que les pueda echar una mano y que les pueda sustituir en el cuidado. Bueno, es una cuestión de explorar, ¿no?, en cada momento qué recursos pueden ser los mejores para la persona cuidadora y, por tanto, también para la persona con dependencia. Me queda ya poquito, ¿eh? Y bueno, pues os decía, esto, la petición de ayuda trata de hacer más llevadero el camino. Hombre, yo por ponerlo así bucólico pongo esto de hasta convertirlo en un paseo. Hombre, pues igual con lo del paseo me he pasado, ¿no? Porque lo del paseo suena como muy bonito, pero realmente si echamos mano de los recursos, si nos cuidamos, si hacemos un buen trabajo de aceptación, de adaptación a los cuidados, y nos dejamos guiar por los profesionales, por quienes nos pueden impulsar, si somos capaces de pedir y recibir esas ayudas, somos capaces de delegar, es verdad que el cuidado se puede facilitar. Y no sé si se convierte en un paseo por este recorrido que vamos haciendo, pero sí se facilita un poquito más. Va a ser un poquito más llevadero, ¿no? Y por supuesto siempre es más llevadero, siempre es más fácil convertirlo en un paseo cuando hay acompañamiento y comprensión para la persona cuidadora, también para quien recibe los cuidados, lógicamente. Si hay posibilidad de ofrecerle escucha activa, la persona cuidadora no siempre necesita un consejo o una solución, a veces solo necesita un oído, un hombro en el que apoyarse, un oído que escuche lo que le pasa por la cabeza, lo que siente, lo que necesita descargar de la mochila emocional que carga muchas veces, ¿no? Se trata en definitiva de cuidar a la persona cuidadora, por supuesto a la persona dependiente, lógicamente, pero también a la persona cuidadora. Y avanzando en el camino, llega un punto y final, muchas veces. A veces el final puede tener que ver con que se ha revertido la situación de la persona dependiente, a veces ese es el final, ¿no? El cuidado ha sido temporal, pero ha mejorado, pero muchas veces el final del camino llega con el fin del cuidado, es decir, el fin de la vida de la persona dependiente, ¿no? Y ahí pasan muchas cosas también, bueno, evidentemente pues nuestros ritos de despedida y todo esto, pero claro, empieza una etapa diferente para la persona que ha sido persona cuidadora principal, también para el resto, del entorno, pero para la persona cuidadora principal que ha estado acompañando a la persona dependiente en ese camino, bueno, pues empieza una etapa diferente, una etapa que se llama duelo, ¿no? Porque cuando alguien fallece, experimentamos un duelo. ¿Por qué se llama duelo? Porque duele. El duelo es dolor. Y tiene que pasar, ¿eh?, por una serie de etapas. Una etapa de negación, una etapa de emociones complicadas, rabia, incredulidad. Una etapa también pues de negociación, ¿no? Negociación con nosotros mismos, de ir situándonos en esa realidad nueva porque las cosas han cambiado. Bueno, vamos pasando por una serie de etapas hasta que aceptamos también, ¿no?, la situación. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? Pues lo que tenga que durar. Hay personas que vienen a Saintxea, ¿no?, a descargar también un poco todo eso que ocurre en el duelo.
y te dicen, pero es que me dicen la, cuando me encuentro con personas y me preguntan qué tal estás y digo que estoy triste, me dicen, uy, ¿todavía? Si han pasado ya 2 meses. Ya. Hay personas que te dicen esto cuando han pasado 2 años. Si han pasado ya 2 años, pero ¿cómo puedes estar triste? Pues es que estoy triste porque me duele. Por eso se llama duelo. Otra cosa es que el duelo, claro, puede ser un duelo normal y puede haber un duelo patológico. Un duelo patológico que va a necesitar un acompañamiento psicológico, etcétera, ¿no? Es un proceso distinto. Pero el duelo duele. Ha terminado nuestro camino y nos duele. Necesitamos sentarnos un momento en ese camino, ¿no? Para poder reposar, para poder descansar y para poder resituarnos, para poder organizar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros derroteros a partir de ahí, porque el camino va a volver a cambiar. Va a volver a cambiar y necesitamos recolocar todo eso, ¿no? Y el duelo a veces, el dolor a veces parece que lo invade todo, pero de repente vamos dándonos cuenta, porque esto evoluciona, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que pueden convivir otras emociones, ¿eh? Y entonces yo puedo disfrutar y dolerme en otro momento también. Esto lo podemos comparar, ya sé que no hay armarios en el camino, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacer compararlo con un armario. Tú tienes tu armario, ¿no?, lleno de cosas, y a veces cuando no tienes mucho tiempo para organizar haces así, ¡uy, Dios mío de mi vida!, lo cierro, que se cae todo, ¿no? Y el duelo a veces es así, es como que abres y ¡fua!, invade, ¿no? Ha invadido tu armario. Pero ese armario tiene balditas, tiene cajones, tiene perchitas, ¿no? Y entonces tú puedes coger el dolor y lo doblas y lo pones en su sitio. Pero en una percha puedes colgar otra cosa, puedes colgar alegría por otra situación que te ha pasado, puedes colocar el bienestar porque te estás empezando a cuidar un poquito más, porque ahora tienes un poco más de tiempo para ti. En fin, puedes ir colgando otras cosas, ¿no? Y llenando los cajones de otras cositas diferentes. El duelo tiene su sitio y cuando quieras puedes echar mano de él y puedes sentir ese dolor, pero puede convivir también con otras emociones. Esto es ir superando el duelo. Y cuando vamos pasando las etapas del duelo y va pasando el tiempo, dicen que el tiempo lo cura todo. Posiblemente no lo cure, pero sí hace que la intensidad sea diferente y te permite poder coger ese dolor y doblarlo y tenerlo ahí contigo. Y poder sentir otras cosas también por el camino. Y se abren pues nuevos procesos, con una mirada hacia adelante, creando un camino nuevo, un camino en el que la persona a la que hemos cuidado tiene mucha cabida, porque no está en presencia, pero está aquí y está aquí. Y además ha supuesto un aprendizaje para la persona cuidadora, que es una lectura que a lo mejor mientras estamos cuidando no podemos dar porque es difícil, pero que cuando echas la vista atrás te das cuenta de todo lo que has ido aprendiendo por el camino y de cómo esto te da herramientas para poder seguir trazando un camino nuevo. Y con la esperanza de una mirada hacia adelante y un camino nuevo, bueno, pues hemos hecho este recorrido por el camino del cuidado, de la persona cuidadora, de la persona que recibe los cuidados. Y yo sí que quiero recordaros que desde Saintxea, que estamos ahí en José María Escuza, y ahora os pongo el contacto, estamos ahí para poder acompañaros en ese cuidado, para poder impulsaros, enseñaros a gestionar las emociones, a cuidaros, a orientaros por los recursos y que, bueno, pues que ahí estamos para hacer más llevadero ese camino. Y yo con esto, pues espero que haya sido todo llevadero y os agradezco un montón vuestra atención y, bueno, pues que ahora ya, pues no sé, ruegos, preguntas, comentarios, experiencias, ¿no? Tenemos una pregunta ya aquí, que tenéis unas tarjetas en vuestras sillas para quien quiera hacer una pregunta por escrito. Son ya 7:30, pero bueno, brevemente podemos, aunque sea un poquito, alguna pregunta. Vale. ¿Cuál es el perfil típico de las personas cuidadoras? ¿Qué diferencias existen entre los hombres y las mujeres? Vale. Bueno, pues el perfil de las personas cuidadoras, ¿a qué no adivináis cuál es?
El perfil es femenino todavía, claro, lógicamente. La mujer, pues por tradición cultural, ha sido cuidadora de la casa, de los mayores de la casa, de los pequeños de la casa, ha sido la cuidadora, ¿no? Y sigue siendo así. Estamos en un 80-20, 80% mujeres, 20% hombres, más o menos. En Saintxea cada vez tenemos más hombres y cada vez nos vamos encontrando en actividades en las que nos juntamos 50-50, que está bueno, pues muy equiparado, ¿no? Y bueno, la media de edad es de 52 años o por ahí, la media, lo que significa, o sea, ya os he contado que tenemos personas cuidadoras con edades interesantes y personas cuidadoras jóvenes también, pues cuando vienen las amachus de niños con dependencia, ¿no? Pero bueno, pues la media de edad más o menos ronda los 52, 54 años, por ahí. ¿Y diferencias en el cuidado? Hombre, pues podemos hablar de diferencias. Sí podemos hablar de que cuando los cuidadores principales son hombres, cuidan exactamente igual que las mujeres en el sentido de que dan cobertura a lo mismo. Nos encontramos con personas siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De un hombre que venía hace mucho tiempo que decía, es que yo soy un hombre de los de antes, cuidaba de su mujer con Alzheimer, su mujer había llevado el peso de la casa siempre, ¿no? Y decía, yo soy un hombre de los de antes, de los que trabajaba fuera de casa y llegaba a casa y pues casi casi tenía las zapatillas en la puerta. Y o sea, quería decir que en casa pues no estaba acostumbrada a hacer nada, ¿no? Y claro, su mujer se fue olvidando de hacer todo y esto supuso que él tuvo que aprender a hacerlo todo, ¿no? Y lo hacía muy bien, lógicamente. Y aprender a hacer todo era cuidar de su mujer con todas las necesidades que tenía y cuidar la casa, hacer la comida, pues todo lo que hacemos en una casa, ¿no? Y bueno, pues ya como anécdota, yo le decía, ¿qué es lo que peor llevas? Y decía, pues colgar la ropa. Y yo decía, uy, con lo fácil que es. Decía ya, pero que no le gustaba que le vieran por la ventana. Bueno, pues sala. Y le decía, ¿y qué haces? Dice, pues cuelgo de noche y ya está. Bueno, pues esto significa que podemos aprender estrategias también, ¿no? Esto es verídico, ¿eh? Cuando se comparten los cuidados, hombres y mujeres, sí que podemos hablar de diferencias. Las mujeres se dedican más a los cuidados más básicos, el aseo, la comida, la alimentación, perdón, el vestido, pues las cosas que implican una distancia física pues más íntima, ¿no? Generalmente la llevan las mujeres. Y los hombres optan más por otro tipo de tareas, pues más el acompañamiento, las movilizaciones, sacarlos a pasear, a lo mejor hacer los recados o a veces llevar las cuentas, buscar los recursos. Ahí sí que podemos hablar de diferencias, pero las diferencias son más cuando los cuidados son compartidos por hombres y mujeres que cuando el cuidador o cuidadora principal es exclusivo, ¿no? Tenemos otra pregunta. Cuando una persona lleva realizando cuidados a una dependiente durante un largo periodo de tiempo, varios años, ¿qué consecuencias puede generar? Vale, pues sobre todo las consecuencias tienen que ver con la sobrecarga de la que hemos hablado, ¿no? Nos encontramos con personas, además, con sobrecarga muy, muy intensa. Esa sobrecarga a veces significa pues romper con el entorno, tener una sensación de experimentar emociones negativas constantes, emociones negativas que tienen que ver pues con rabia, con frustración, con, bueno, por supuesto, ansiedad, muchas veces, no sé si tanto como depresión, pero sí ánimos deprimidos, falta de ganas de hacer cosas, a veces mucha rabia contenida, mucha frustración, muchas dificultades a la hora de gestionar todo eso que a veces hace que el cuidado a la persona dependiente, bueno, pues se ve afectado también porque va, bueno, pues con mucha tensión, con, entonces, bueno, sobre todo esas son las consecuencias. Y luego también, pues por supuesto, si siente que no hay ayudas, pues muchas veces hay rupturas familiares y bueno, y todas las consecuencias también de las que hemos hablado, la economía, la salud percibida, sí, la salud percibida, eso es, los dolores, tal, o sea, las consecuencias son grandes, sí.
Ez dakit beste galderari dagoen, si hay alguna. Sí, el micro, un segundito, porfa. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Felicitarte, Hola. Ana, por tu magnífica exposición. Gracias. Creo que incluso se nos ha quedado un poco corto, porque esto requiere como segundas y terceras partes. Muchas gracias a Mariby, que hace un estupendo labor a nivel de todo el Batxoki, de toda el DUAC, y cómo no, a nuestra presidenta de la Fundación, que gracias a su asequibilidad pues nos da parte para tener estos encuentros. Yo quería un poquito hacer una alusión. Has comentado, te has referido casi todo, era la ayuda, el cuidado intrafamiliar. Y luego lo has hecho de maravilla, quiere decir que has dado un paseo aquí por el Pagasarri que nos llevaba un poco a vernos a nosotros mismos reflejados. Pero luego has comentado una cosa que era las ayudas. Las ayudas igual no es, vamos a decir, como lo que hoy nos venía a ser el encuentro, ¿no? El comentar. Pero yo sí creo que debería de haber una segunda parte en cuanto a las ayudas de la dependencia. Esas ayudas que ayudan mucho y además en las que interviene la parte de la administración, que nos debe de ayudar también a los ciudadanos, dentro del principio de solidaridad. Y hoy me he despertado yo con una noticia que no me ha gustado, no me ha gustado como ciudadana del País Vasco, porque en un periódico de larga tirada a nivel de Euskadi ponía que somos la tercera comunidad, empezando por atrás, en cuanto a ayudas a la dependencia y en cuanto sobre todo a la valoración de la dependencia, que hay unas listas de espera tremendas, y esto venía en el correo hoy. Entonces yo como ciudadana sí que me he encontrado un poco apenada, porque yo creo que nosotros sí somos capaces de gestionar bien el tema de la dependencia, que vuelvo a decir, es que es fundamental, ayuda a todos, a los dependientes y a los cuidadores. Entonces yo sí que haría un poco de énfasis en tener un segundo encuentro, tal como que lo organice la presidenta, que pueda ser con la administración, algún representante de la administración. Esto es me parece que es de contenido foral, no de la Diputación. Entonces, bueno, pues ver un poco cómo se puede hacer para quitar listas de espera, que me parece un poco triste que nosotros, la comunidad vasca, seamos los terceros por la cola, colistas a nivel del Estado español. Y eso sí que lo pongo un poquito ahí, pues como sugerencia, no más. Y gracias una vez más. Vale, pues mira, gracias por las gracias, pero creo que tienes mucha razón en que hace falta o haría falta pues esa segunda parte, ¿no? Es verdad que con la ley de dependencia pues mejoramos mucho porque, bueno, pues por fin, por un lado, se habla de dependencia, se habla de personas dependientes, se habla de personas cuidadoras, se nos tiene en cuenta y a partir de ahí la administración pone a nuestra disposición pues ayudas en función de esa valoración de dependencia de la que hemos hablado. Sí que es un poco debate y a lo mejor no nos corresponde tanto a nosotras, ¿no? El cómo acortar listas de espera y todo esto. Es verdad que hay muchas personas que necesitan ser valoradas, posiblemente personas que necesitan revisar las valoraciones de dependencia, porque a veces, como hemos hablado, la dependencia es cambiante y las necesidades, bueno, pues van evolucionando también, y entonces necesitaríamos, y por nuestra parte sí que podríamos de alguna manera informar sobre las
En Sainche hacemos, ¿no?, la información sobre los recursos adaptados a cada situación concreta. Es verdad que muchos de ellos son de iniciativa foral y, bueno, y en función de la valoración de dependencia, pues hay una, corresponden unas ayudas, otras, pues la cuantía económica para apoyar en los cuidados, los servicios de ayuda a domicilio, de atención, de centro de día, de las plazas residenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también los, el Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, en todos los centros de distrito tiene las unidades sociales de base que también nos ayudan, ¿no?, a conocer los recursos, a poder movernos por ellos, a facilitarnos la información sobre cómo solicitar todos esos recursos y, bueno, pues nos orientan, ¿no? De alguna manera, bueno, pues podría tener esa segunda parte si se considera interesante. Sí, yo tomo nota. Es cierto que, como decía Ana, en todos los ayuntamientos bueno, hay una persona que informa sobre todas las ayudas que pueden obtener en función de la situación en la que esté cada persona. Quiere decir que la administración ya tiene ese servicio de información en función de la tesitura de cada persona. Aún así, tomamos nota porque es cierto que sí que pudiera ser también interesante que pudiéramos tener una jornada, ¿no?, una segunda parte de esta jornada y que alguien de la administración incluso pudiera aclararnos, ¿no?, la noticia que ha salido, que a veces sabemos que los medios de comunicación pues informan y según los momentos más o menos como quieren, ¿no? Entonces, bueno, también eso es. Entonces, es de aquí galdera que llega ahorita Goen, si alguien tiene alguna otra consideración, alguna otra pregunta. Bueno, pues si no, Ana, es que ricasco, decías tú en una de tus últimas diapositivas que era el final del camino. No es el final de nuestro camino, pero sí el final de la jornada de hoy. Así que bueno, es que ricasco gustio y barriro be, es que ricasco Ana, eta hurrengora arte. Parkatu, os dejo aquí la... bueno, igual ya no espera, lo veis. Ponemos, Iñaki, pónmese desde el ordenador, la pantalla del ordenador en las pantallas. Para que veáis el contacto de Sainchea, la dirección, bueno, os lo digo si no, está en la calle José María Escuza, 22 bis. Compartimos el portal con el Club de Jubilados de Indautxu. Nos podéis llamar por teléfono 94607-2525 si fuese necesario y bueno, pues allí os vamos a orientar a las personas cuidadoras sobre, bueno, pues todo lo que hemos hablado, todo lo que podáis necesitar. Por supuesto, como es municipal, es un servicio gratuito y allí os recibiremos pues lo mejor que podamos, ¿no?, y lo mejor que sepamos os orientaremos para hacer más llevadero vuestro camino. Nada más.